Hey chicas y chicos, mi nombre es Kenki, sean bienvenidos a un nuevo Kenki News, segmento del canal en el cual revisamos, repasamos las noticias más importantes de los últimos días del mundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a hablar un poco de reseñas que ya tenemos para Sea of Thieves, tenemos ya para Yakuza 6, increíblemente, para Ni no Kuni 2, entre otros títulos. Noticias también sobre las ventas en Japón y en Estados Unidos. Switch domina en Japón, PlayStation 4 domina en los Estados Unidos. Finalmente, Atari acaba ya de confirmar nuevos detalles de su nueva consola. Se va a llamar la Atari VCS o VCS. En fin, entonces, ¿qué nos va a ofrecer este nuevo sistema de Atari? Porque la compañía regresa, diría yo, a medias al mundo de las consolas. ¿Será que van a aplastar al PlayStation 4 y al Xbox One y al Switch y va a ser el regreso triunfal de la compañía que inició la industria del videojuego? Sin más preámbulo, empecemos. En primer lugar, les recuerdo que hace algunos días se estrenó Kirby Star Allies, el cual tuvo una calificación de 74, así que nada mal. Pero ahora tenemos ya más lanzamientos. En primer lugar, Ni no Kuni 2 está debutando con una media en Metacritic de 85 sobre 100. Muy buena calificación. No me sorprende, gran estudio. El primer juego fue muy bien recibido. Y les recuerdo que solo lo podrán conseguir en PlayStation 4 o PC. Hablando de eso, Sea of Thieves aún no tiene reseñas completas, la verdad. De momento solo hay 3 reseñas, la una le da 82, la otra 70 y otra 55, pero obviamente eso no nos da todavía una media específica. El juego se lanzó el 20 de marzo para Xbox One y PC. Ahora, si les soy sincero, yo también he estado jugando Sea of Thieves. En primer lugar, pues las primeras partidas tuve problemas en la conexión, en el matchmaking. Pero después de eso, pues válgame Dios que estoy disfrutando bastante mi partida. Debido a que no tiene historia el juego, mi intención original era voy a jugar unas 10 horas y con ello suficiente voy a hacer mi reseña, la ultra reseña. Eso no va a ser posible porque el título es súper complejo de entender, de manejar, etc. Y hay muchísimas cosas que ver. Entonces no me sorprende que el juego ya salió y las personas aún no han lanzado una reseña en específica. Al menos yo estoy disfrutando muchísimo, pero obviamente mi veredicto llegará mucho, mucho después. Y a pesar de que falta un mes para que se estrene, Yakuza 6, la canción de la vida, Song of Life, tiene ya una media en Metacritic, tiene 83 sobre 100. La sexta entrega de Yakuza pues está con unas muy buenas críticas. Se ve que Sega pues desde Yakuza 0 simplemente la sacó del parque. Está teniendo una aceptación muy buena, no solo de parte de la crítica, sino también de los compradores. Esto se puede confirmar porque Yakuza Kiwami 2, que es el remake del segundo Yakuza, que en su momento salió para PlayStation 2, se va a estrenar en América y en Europa en agosto para PlayStation 4, en exclusiva para ese sistema, así que me alegra muchísimo por Sega. Y en otra noticia, ustedes recordarán que hace un par de años Vivendi, la compañía que originalmente era la dueña de Activision, pues quería entrar nuevamente al mercado de videojuegos adquiriendo Ubisoft básicamente. Esta es la historia. Originalmente Vivendi era la dueña de Activision y de Blizzard, pero eventualmente Activision y Blizzard dijeron, ¿sabes qué? Ya no queremos nada contigo, así que nos compramos a nosotros mismos. Le pagaron un billetico, que no fue poco, le pagaron bastante capital a Vivendi y con ellos se hicieron una compañía independiente, Activision Blizzard. Pues luego de eso, Vivendi estaba tratando de adquirir acciones dentro de Ubisoft para apoderarse de la compañía. Ubisoft desesperadamente estaba tratando de evitar que eso pase. Era como el Android de 18 peleando con Cell, así evitando que la absorba. Pues llegó un salvador. Pues aparentemente Ubisoft llegó al acuerdo de que Vivendi va a vender sus acciones que tiene en la compañía y una parte de esas acciones van a ser adquiridas por Tencent, el gigante chino de videojuegos. Una locura. Y es que de acuerdo a análisis actuales de la industria del videojuego, Tencent es la compañía más grande que exista en videojuegos. Tiene acciones en básicamente todos los juegos gigantes actualmente en el mercado. De hecho, de acuerdo a este analista que se llama Daniel Ahmad, él nos dice que Tencent en el 2017 generó 18.6 mil millones de dólares, lo cual es más de lo que generan Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft y Take-Two juntas.
Parece ser que el futuro de los videojuegos está en China. Pasemos a un par de noticias de Nintendo Switch. ¿A ustedes les gustaría que Banjo-Kazooie llegue a Super Smash? Pues a Phil Spencer también le gustaría. En primer lugar, tenemos la noticia de que la cabeza de Xbox, el cual es Phil Spencer, él sí quisiera ver a Banjo-Kazooie, a Banjo y Kazooie en Super Smash, lo cual sería muy genial. No creo que llegue a pasar, pero al menos sabemos que Microsoft está abierta a la idea. En otras noticias, se acaba de confirmar que Ark Survival Evolved llegará a Nintendo Switch a finales de este año. Ya que están en eso, es mucho pedir que Fortnite llegue a Nintendo Switch. Si es que está saliendo en celulares, pues claramente puede salir en el Switch. Crucen los dedos. Hablemos de las ventas japonesas por la semana anterior. Y es que Kirby debutó en el puesto número 1 vendiendo más de 200.000 unidades, lo cual no me sorprende porque Kirby es súper popular en Japón. Asimismo, si nos fijamos el top 10 de juegos más vendidos, Splatoon 2, madre de Dios, ¿cómo sigue vendiendo ese juego? Lo más admirable es que en Japón ha vendido más que Zelda o Mario. Creo que actualmente es la IP más popular de Nintendo, quizás solo por debajo de Pokémon. Por otro lado, Attack on Titan 2 debutó sin pena ni gloria en Nintendo Switch, PlayStation 4 y Vita. Lo cierto es que no ha vendido gran cosa en ninguno de los tres sistemas. Y en cuanto a las ventas, pues podemos ver que Nintendo Switch está dominando la semana con más de 50.000 unidades, PlayStation 4 con más de 22.000, pues está bastante bien colocado en el segundo lugar. Y después tenemos pues al 3DS, la familia de consolas 3DS, al Vita, que ambas ya están muriendo. Y pues en último lugar, las irrisorias ventas del Xbox One. Sin embargo, es de notar que el One X vende más que el One normal. Por otro lado, hablemos de las ventas estadounidenses, y es que la firma NPD, que hace seguimiento de las ventas de hardware y de software en los Estados Unidos, nos ha confirmado que Monster Hunter World es el juego más vendido otra vez de los Estados Unidos por el mes de febrero. Pero también se ha confirmado que en cuanto a consolas, PlayStation 4 fue la consola más vendida de febrero y que de momento es la consola más vendida del año. Sin embargo, con respecto de Nintendo Switch, se ha revelado que es la consola de sobremesa más rápidamente vendida de ese territorio. En otras noticias, Digital Foundry ha subido un análisis en el cual comparan el rendimiento de Fortnite en el Xbox One X y en el iPhone X, la consola más potente del mercado versus el celular más potente del mercado. No es sorprendente que obviamente la versión del One X es infinitamente superior. Y es que hablando de PlayerUnknown, la versión de celular se lanzó sin pena ni gloria. Absolutamente Tencent lanzó sin hacer ningún tipo de marketing, de propaganda, trailers, comerciales, hype, nada. Como yo lo veo, esta es una movida desesperada para evitar que Fortnite siga haciéndose más popular en celulares. Recordemos que de momento Fortnite solo está disponible en los dispositivos iOS y apenas está en beta, por lo cual tardará un poco más de tiempo en estar abierto para todo mundo. Por esto que Tencent, me imagino, decidió lanzar el juego en iOS y en Android y abierto para que todo el mundo se lo descargue. Lo cierto es que yo lo estuve jugando, no es tan complicado de manejar. En PC me tomó varias semanas alcanzar el primer lugar. En cambio, aquí en mi primer día jugando ya lo alcancé. Ahora sí, hablemos por supuesto de Atari. Y es que la compañía acaba de anunciar su nueva consola. Ya desde hace algunos meses sabíamos que ellos estaban preparando un sistema, el cual se llamaba hasta ese momento Atari Box. Actualmente ya se ha confirmado un nombre real para el mismo, el cual es Atari VCS. Me imagino Video Computer System. Ahora, pueden ver, tiene un diseño bastante entre moderno y retro. Recuerda muchísimo al Atari 2600, sin embargo, es un sistema también moderno de lo que se puede ver. De acuerdo a lo que nos mencionan en la página de AtariBox.com, que es la página oficial, nos dicen que este sistema va a poderse preordenar desde el mes de abril. En cuanto a las especificaciones del mismo, aparentemente en primer lugar puede correr juegos clásicos de Atari, va a tener juegos clásicos instalados, asimismo un servicio como en línea para descargarte estos juegos y adquirirlos.
Pero no es solo una consola retro, no es una especie de Super Nintendo Mini. Según lo que Atari deja caer, el Atari VCS también puede correr juegos de PC actuales. Por supuesto, no en la mayor de las capacidades técnicas, no en ultra, pero sí puede correr ciertos juegos actuales. De hecho, la última vez que habían hablado del posible precio para el Atari VCS, se había especulado que podría costar entre $250 y $300. Y es ahí, por supuesto, cuando uno se hace la pregunta del siglo. ¿Para quién se supone que está dirigido esta consola? O sea, porque a ver, para ser una consola retro, para ser una consola que compila títulos clásicos de Atari, es excesivamente cara. Pero no es solo eso, no es una consola solo conmemorativa como el NES Mini, el Super Nintendo Mini o las propias Atari Flashback. O al menos no es únicamente eso, porque también puede correr juegos actuales, semijuegos actuales, pero juegos actuales de PC. Es decir, no es que va a tener un sistema operativo único y juegos exclusivos, etcétera. Parece que no, simplemente va a tener compatibilidad con Steam y etcétera. Va a ser más o menos como una PC de gama medio alta, digamos. Entre media y media alta, diría yo más bien. Pero nuevamente, ¿a quién diablos está dirigida este sistema? Para ser una consola retro que compila juegos clásicos, es demasiado cara. Para ser una consola moderna, como que no ofrece gran cosa, al menos para el precio al cual se le está poniendo, $250-$300. Realmente, si es que yo tuviese que especular, yo diría esta consola va a ser un fracaso. De todas formas, yo estoy expectante de lo que van a presentar después, porque hasta ahora no han tenido una presentación oficial de la misma. Solo han revelado nombres, solo han revelado la fecha en la cual podremos preordenar. Pero una vez que Atari haga una presentación oficial, una vez que ya conozcamos los detalles a profundidad del sistema, pues ahí podré dar un criterio más formado. Es un experimento curioso el cual está yendo a realizar Atari. Y bueno, chicas y chicos, voy a dejar ahí este Kenk News. Espero les haya gustado, y si es que fue así, no se olviden de darle un gran like y compartirlo. Ayuda mucho al canal. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de todo lo que hemos hablado aquí del Atari VCS. Qué opinan de las ventas de Switch, las ventas de PlayStation 4, las reseñas, PlayerUnknown, Fortnite, etcétera, etcétera, etcétera. Sea cual sea su opinión, espero verla ahí. Y no se olviden de suscribir para más noticias de videojuegos todas las semanas y para más contenido relacionado a los mismos todos los días. Nos vemos conmigo en el siguiente